Jesús nos dice en el apóstol Juan: como el Padre me amó, así también lo he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Le he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Qué hermoso texto, ¿no? El Señor nos habla en profundidad con pocas palabras, pero también nos transmite un sentimiento muy puro, el sentimiento de la alegría. Jesús nos quiere contento, nos quiere alegre. El cristiano no debe ser triste, no debe ser amargado, no debe andar apesadumbrado. El cristiano tiene que ser una persona que irradia alegría, porque hasta las pruebas más difíciles, el cristiano le da un sentido de fe. Entonces no se queda agotado, apesadumbrado, dolorido. Lo único que le puede producir al cristiano, a nosotros, nos puede producir tristeza y dolor de muerte, es el pecado. Pero como sabemos que el Señor es infinitamente misericordioso, que está pronto a amarnos siempre y que nos está esperando, nosotros también tenemos y sabemos cuál es la solución para aliviar esa carga que a veces nos imponemos, esos dolores, como una actitud autodestructiva del pecado. El pecado no es una actitud solamente pasiva. El pecado es una actitud activa que molesta, que jode, que nos hace sentir tensos, nerviosos. Es como aquel que miente y da otra mentira para tapar la primera mentira y así sucesivamente va haciendo como un cúmulo de mentiras. Y esa mentira nos va alejando de los vínculos que más queremos. Por eso esa situación negativa nos aleja de Jesús. Pero Jesús nos busca, nos espera, está golpeando a nuestra puerta. Nos da las herramientas, nos da los medios, nos da la forma para que nosotros podamos realmente volver a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ímpetu y compartir esa alegría de sentirnos hijo de Dios. Es por eso que el Señor nos transmite en este texto que tiene que darnos y tenemos que sentirnos y darnos cuenta que la alegría del Señor no ha sido en vano. Y la alegría del Señor se nos transmite por la vida nueva, porque se nos transmite por la vida nueva y por esa fuerza que Dios nos da siempre, que es la fuerza de la fe. Con estos pensamientos no estamos dispuestos al descanso. Mañana será un día nuevo y que sea el día más alegre de nuestra vida. Para seguir también lo que Jesús nos dice, compartir la misma alegría del Hijo de Dios. Pedimos la bendición de Dios y de María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.